Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape. Venga, esas palmas. Pegarte a los compañeros y a ruedas, que no se te escapen y ni te doblen. Ya. Ya van arrancando. Bueno, el equipo se mantiene en la categoría Elite Sub-23, un gran proyecto deportivo, apostando muchísimo por la juventud, sobre todo de Extremadura, y tenemos jóvenes valores muy importantes como Alberto Gallego, Víctor Holgado Piletes, en fin, Andrés Sánchez. Seguimos realizando el mejor calendario que hay en España. Tenemos 15 vueltas en nuestro proyecto de calendario, Copa de España, Copa del Porvenir. Y la verdad es que es muy importante la labor que se hace desde los clubes con la base. Los equipos que estamos en categoría élite o profesionales no podríamos existir si no es por la labor que están haciendo estos otros clubes con las escuelas en estos circuitos. ¿Tú crees que ese deporte forja un carácter a la persona? Sí, sí, sin duda, es un modo de vida. Por lo menos a mí y a mi hijo, que han sido ciclistas, estamos, es un modo de vida simplemente. Es algo que convives con él, que llena toda tu vida en muchos apartados y sin duda forja a la persona, indudablemente. Te endurece, te hace afrontar todos los problemas que se puedan presentar en la vida de otra manera. El ciclista por naturaleza es un hombre muy duro y no voy solo a lo físico, sino en otros muchos apartados de la vida que son indispensables para seguir adelante. Que me caiga. Me caí ahí. Pues estábamos calentando y justo ahí en la curva, que hay una curva cerrada, pues había bastante arena y iba bastante rápido y la rueda de atrás me ha ido. Para la próxima carrera, esta no lo puedo controlar, ¿vale? Vale. ¿Vale? Si vete de la carpeta, vale la mitad de lo posible. Se te ¿vale? Mamá. Vamos a empezar entonces para que no quede frío. Preparada, lista, ya. ¡Vamos ya! ¡Vamos!
cuarto. Venga, cuidado la caída. Pero nos quedan 9, ¿vale? 9 vueltas. Sí, era 5, ¿no? Un poquito. ¡Es penalti!